En primer lugar, quería agradecer a Juan Ugalde, que nos acompaña esta mañana, el artista que nos ha realizado este cartel del 22 Festival de la Mar de Músicas, uno de los nombres fundamentales de la pintura española en las últimas décadas, pintor figurativo de tendencia pop, que ha revolucionado el panorama artístico con sus obras, mezclando fotografía, pintura, grafismos, collage, y en este caso nos presenta una imagen que en colores podemos decir que hace un guiño al país invitado, a Suecia, y que también con esa textura y esos contrastes evoca el entorno donde celebramos el festival. ¿Cuántas veces nos quedamos mirando el mar y nos quedamos viendo al horizonte donde se mezcla con el cielo? Y en este caso yo creo que el artista ha sabido jugar muy bien con esa imagen de las nubes para simular ese mar. Ahora, después le daré la palabra para que nos diga lo que ha querido expresar con este trabajo. Quiero agradecer también la presencia de José Vicente Albaladejo en representación de la Consejería de Cultura, porque después de varios años vuelve a colaborar con el festival. Desde un principio, cuando me puse en contacto con Noelia Arroyo, la consejera de Cultura, me dijo que era un festival que ella tenía mucho aprecio y que iba a apoyarlo, y la verdad que es muy importante, porque tenemos que tener claro que este festival es único. Único no solo en la región, sino también en el resto de España, y como sabéis, un festival que es conocido mundialmente. Por ello creemos que debemos sentirnos todos muy orgullosos de presentar ya esta 22 edición que viene cargada de grandes artistas. Como primer avance, tengo que decir que para inaugurar el día 15 en el Parque Torres tendremos un concierto en exclusiva, el único concierto en España, y será el de Julian Marley, hijo de la leyenda del reggae, Bob Marley, nominado a los premios Grammy, músico reggae, cantautor, productor y activista, que ha continuado con la misma tradición que su padre. Juju Marley, como se le conoce, es un rastafari devoto cuya música está inspirada en la vida y la espiritualidad. Además, con su último álbum ha recibido numerosos premios. Es un orgullo poder empezar el festival con este pedazo de cantante. De Suecia, del país invitado, como sabéis, en 2016, queríamos destacar esta mañana tres nombres en el programa, que además damos un especial protagonismo a la mujer, confirmando importantes actuaciones como la de la impactante joven artista Anna von Hauswolf, que presentará su álbum más reciente. También hay otra de las voces femeninas confirmadas, que es la de Anna Ternheim, que es una auténtica institución en su país. Tiene 5 Grammys de la Academia Sueca de la Música y también estrenará el espectáculo y ofrecerá su único concierto aquí en Cartagena, y es el único concierto que hace en toda España. Es una voz melódica, una voz introspectiva, y será, creemos, una de las grandes voces del festival. Y por último, en este avance, queríamos incorporar también, que se incorpora al cartel la banda sueca Bob Hund, una de las bandas indie más populares, con uno de los directos más atractivos, y que también harán su único concierto en nuestro país el sábado 23 de julio, en Cartagena. Sabéis que este festival La Mar de Músicas lleva ya su 22 edición, que se ha consagrado como un festival que es conocido, como digo, mundialmente, y tenemos la suerte, además, de tener este año grandes artistas y un país como Suecia, que es el país que actualmente económicamente más proyección tienen sus músicos. Es un país, Suecia, que está el otro día lo hablábamos con la embajadora sueca, entre los países que más música vende, y es muy importante porque actualmente en el mundo en el que vivimos es muy difícil, como sabéis, para la gente de la música, y sin embargo en Suecia es una gran potencia la música. Bueno, en primer lugar, deciros que yo voy a ser muy breve porque los protagonistas de esta mañana y de este acto no somos nosotros, no es la Consejería de Cultura y Portavocía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sino que los verdaderos protagonistas pues son, en primer lugar, Juan Ugalde, como autor del cartel de la Mar de Músicas que se presenta hoy para esta 22 edición, y, en segundo lugar, pues lógicamente, el Ayuntamiento de Cartagena, como promotor, organizador de este magnífico evento que es la Mar de Músicas y que en Cartagena pues conocemos también desde hace tantos años, y no solo en esta ciudad de Cartagena, sino prácticamente, como decía el concejal, en todo el mundo. Yo lo primero es, lógicamente, pues trasladar las excusas de la consejera Noelia Arroyo por no poder estar aquí esta mañana, pero por razones de agenda está de viaje en Madrid y no puede estar aquí, por eso yo vengo a sustituirla en la medida. Bueno, ella siempre hace un papel mucho más digno que todos los demás en la consejería, que para eso es la portavoz del Gobierno. Y deciros pues que desde la Consejería de Cultura, desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es verdad que entendemos que los festivales
son un mecanismo de fomento, de desarrollo y, desde luego, un elemento productivo, un elemento que genera riqueza. Los festivales pueden ser un mecanismo de atracción de turismo, pueden ser el turismo de festivales, se está consolidando últimamente en nuestro país y tenemos muchos ejemplos de esos a lo largo de la geografía nacional. Y nosotros tenemos la suerte en Cartagena y en la región de Murcia de tener la Mar de Músicas como un evento probablemente pionero en esa actividad del turismo de la música, del arte. Para un artista que está metido en su mundo y que estás los artistas plásticos que estamos con nuestros cuadros, que te encarguen de repente un cartel en el que tienes que comunicar una idea como la Mar de Músicas, que tiene ya una solera y una historia tan tremenda, pues de repente es un reto que no sabes por dónde encajar, ¿no? Quité la idea de poner algún cuadro y ponerle letras y hacer algo específico. E hice varios bocetos, al final me decidí por esta foto de fondo que había sacado desde un avión, desde la ventanilla del avión, así, con el móvil, porque de repente sí, esa sensación de cuando estás encima de las nubes, ahora que estamos todo el día viajando todos de un lado para otro y que la globalización nos tiene metidos en un avión, pues me recordaba, me lo asocié con la idea de la Mar de Músicas y bueno, pues espero haber estado a la altura de lo que se pedía y que el cartel y el festival sea un éxito importante este año. Gracias.